Sari, me gusta. ¡Abre la puerta! Ahora no, papá, estoy con el ordenador. Tu madre, tu hermana y yo estamos muy preocupados. Me da igual. Dorothy, llevas todo el día encerrada en tu habitación. ¿Por qué no te pareces un poco más a tu hermana y estudias un poco? No voy a salir, estoy con el ordenador. Se te va a quedar cara de Tunti. Es Twenty, no Tunti. Dorothy, cariño, no seas terca. No seas impertinente. He preparado la taza de chocolate que tanto te gusta, con una capa extra de galleta. ¡Ya no me gusta! ¡Ah, no! Pues como no abras ahora mismo la puerta, la voy a tirar yo misma y te voy a sacar de las orejas. ¡Me da igual! ¿Cómo que te da igual? ¿La habéis oído? ¡Que le da igual, dite! Tranquila. ¡Que le da igual, dite! Tranquila, cariño, tranquila. Ya se le pasará. Dorothy, si nos necesitas, llámanos. ¡Dorothy! ¡Déjame en paz, enana! Tengo un regalo para ti. No lo quiero. Es un libro. La protagonista se llama como tú. ¡Paso! Doro, ¿qué te pasa? Nada, déjame en paz. Vete tú a comerte mi tarta, porque seguro que prefieren que te la comas tú. Porque tú eres la más lista y la mejor en todo. Déjame en paz, enana. Doro, te dejo mi regalo debajo de la puerta. Léelo, te va a encantar. Ojalá tuviera otra familia. Oz Cabaret. ¡Soy el mago de Oz! Bienvenido.
Bienvenida, pequeña, al cabaret de las ilusiones. Welcome, bienvenue, welcome in cabaret, cabaret, cabaret. Soy el mago de Oz. Es el mago de Oz. Que a las gentes inspira horror. Porque es mi gozo destruir si me encuentro de mal humor. De muy mal humor. Mi poder infernal va sembrando feroz el mal. Feroz el mal. Y si consigo hacer sufrir, es cuando me hago respetar. Tú, pequeña, bienvenida al cabaret de las ilusiones. ¿Has dicho, ojalá tuviera otra familia? ¿Me hablas a mí? Sí, a ti. ¿Quién eres? Soy el mago de Oz. Soy quien va a hacer que tus deseos se hagan realidad. ¿Eres un mago bueno? Digamos que soy tu mago. Solo tú puedes verme. ¡Qué guay! ¡Tengo un mago! ¿Pero por qué? ¿Tú dijiste, ojalá tuviera otra familia? Sí. ¿Y por qué? Porque soy la oveja negra de mi familia. Mis padres quieren más a mi hermana. Ella es la más lista y la mejor en todo. En cambio yo... Tranquila. Pues eso tiene una solución. ¿Ah, sí? A ver, ¿cuál, listillo? Niña, no seas impertinente. ¡Yo soy como soy! Mira, yo te voy a presentar a diferentes familias. Si no te gustan y decides cambiarlas, solo tendrás que decir las palabras mágicas. Cambio de familia. Pero si alguna te gusta y decides quedarte, no podrás cambiarte jamás. ¿Cómo te llamas? Oz, pequeña Oz. Vale, Oz, acepto el juego. Esto no es un juego, pequeña. Ahí va tu primera familia. Yeah.
comería un buen plato de macarrones. Y un pollo con patatas fritas. Danos algo de dinero. ¡Dinero! 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 ¡Cambio de familia! ¿Qué pronto has pedido cambio, pequeña? ¿Cómo quieres que viva con una familia de mendigos? La niña no se ha salido exigente. Bueno, preséntame ya a otra familia. Quiero ver cómo viven el resto de familias. Está bien. Te presentaré a otra familia. La familia sin corazón. Vinimos a parar. ¡Qué lugar! ¡Lindo lugar! ¿Dónde vine a parar por no escucharte? ¿Dónde te perdí? ¿Por qué me abandonaste? ¿Cuándo te encontraré? ¿Qué os pasa? ¡Hemos perdido nuestro corazón! ¡Anda! ¿Y dónde está? Eso nos gustaría saber a nosotros. Vagamos por aquí sin sentir, sin querer, sin amar. Nuestros hijos se pasan el día deshojando margaritas. No me quiere. No me quiere. No me quiere. No me quiere. Un corazón con el que disfrutar, pero nada. La bruja del mal nos arrebató nuestro corazón. ¿La bruja del mal? ¿La conoces? He oído hablar de ella. Llegó un día en el que la primavera lo inundaba todo. Pero a pesar de todo, no se vive tan mal. ¿Quieres venir a vivir con nosotros? No se está nada mal. Ven con nosotros. Ven. 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 Me parece ven. Que no va a poder ser. ¡Cambio de familia! ¿Qué pasa? ¿Tampoco te gusta esta familia? ¡No! ¿Cómo voy a vivir en una familia sin corazón? No es fácil encontrar una familia a tu gusto. Te presentaré otra, a ver si te gusta. Ahí va la siguiente familia. ¿Has oído algo? He oído un ruido. ¿Y vosotros, hijos? He oído algo, papá. Me pareció ver que alguien entraba. ¡Detrás! ¿Quién hay ahí? ¡No nos hagas daño! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Una araña! ¡Dónde! ¡No nos muerda, señora araña! ¡Tengo miedo! A mí el miedo se me mete en el estómago. A mí en el corazón. A mí me golpea la cabeza y no me deja dormir. ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Mucho miedo! ¡Muchísimo miedo! ¿Hola? ¡No nos hagas nada! ¡No nos mates! ¡Te daremos dinero! ¡Joyas! No quiero nada. ¿Por qué os asustáis? ¿Qué? ¿Por qué? Miedo. Tengo miedo de la noche. Tengo miedo de las guerras. Yo miedo a que haya un terremoto. Tengo miedo al colegio. Ah, eso, yo también tengo miedo. Yo tengo miedo a no tener trabajo. Yo tengo miedo a la gripe A, a que me salgan arrugas, a la contaminación. Me da miedo los coches porque van deprisa. Me da miedo la comida basura. A mí los políticos porque son muy feos. A mí los niños que juegan con pistolas de agua. ¡Una mosca! ¡Miedo! Tenemos miedo de la palabra miedo. ¿Por qué? Porque la bruja del mal entró y se llevó nuestro valor. No tenemos valor.
Miedo por la mañana, miedo por la tarde, miedo por la noche. ¿Por qué no te quedas con nosotras? ¿Y nos proteges? Sí, ven. Ven, 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 ven. ¡Gracias, familia! ¿Qué pasa? ¿A la señorita tampoco le gustó esta familia? ¡Mira, Zo! ¡Me estoy empezando a enfadar! ¡Oz! ¡Me llamo Oz! ¡Bueno, Oz! ¡Me estoy empezando a enfadar! ¿Por qué? Porque todas esas familias son defectuosas. ¿Defectuosas? ¡Defectuosas! ¡Define defectuosas! ¡Que les falta algún tornillo! ¿Tornillo? Sí, bueno, que son raras. Unas sin corazón, otras sin cerebro, otras sin valor. ¿Y la tuya? ¿Qué defecto tiene? Bueno, pues... ¡Da igual! ¡Preséntame ya a otra familia! ¡Está bien! Pero ya me empiezo a cansar. Vas a tener que decidirte pronto. ¡Un momento! ¿Qué pasa? ¿Quién es la bruja del mal? ¿Cómo? ¡La bruja del mal! No la nombres, pequeña. ¿Quieres meterte en un buen lío? Ahí va la siguiente familia. El dinero da el poder, quien da el poder. ¡Cariño, hijas mías! ¡Mujer! ¡Sí, mamá! Me han cortado la tarjeta de mis ahorros. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya no me vas a poder comprar el descapotable para llevar a mis amigas a clase! Y a mí empezaba a querer dinero para salir del cole al campo. Mami, yo me muero de verdad. Antes muerta que sencilla. Un momento, cariño. La tarjeta de mis ahorros no te la han cortado. ¡Ah, no! La he retirado yo para hacer una nueva tarjeta de mis ahorros Plus. ¡Para más gastos! ¡Yupi! ¡Que yupi! ¡Sácate, yupi! ¡Asco de familia! ¡Qué juicios! Uy, ¿quién es esa niña? ¿Y con quién habla? ¡Que se la bendiga! ¡No la miréis, que nos quiere robar! ¡Pobre chica! ¡Qué pintas! ¿Qué pasa con mis pintas? Nada, nada. No habléis con indigentes. Yo no soy ninguna indigente. Lo que pasa es que vosotras sois una panda de pijas que dan ganas de vomitar. ¡Ja! ¡Pijas y pijo! ¿Dónde habéis dejado vuestra humildad, ¿Dónde? Nos la robó la bruja del mal. Antes éramos más humildes. Íbamos por la calle y nos parábamos a dar limosna a los indigentes. Pero la bruja del mal nos quitó la humildad. ¡Una limosnita! Toma una moneda para que te compres un bocadillo. Gracias. Y a ti. El dinero da el poder, quien da el poder, ¿qué vas a hacer? Un billete o un canon al mundo da emoción. Un bar con peso, un yen, un doblón o un talón. Al portador, su hermoso clín, clan, clan. ¡Al mundo da emoción! ¡Pasa, money, money, money! ¡Pasa, money, money, money! ¡Pasa, money, money, money! ¡Pasa, money, money, money! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! Si eres rico y tienes sed, pero diversión, no hay problema de escasez, si te tal liquidez. Si eres rico, no amas la soledad, pasará con un timbre son al ring. Vienen tres, si eres rico y ves que al fin tu amor te dejó, después de llorar un mes, tu terrible dolor, sanarás a ti, Catrín, en mi lado. ¡Qué fastidio! ¡Ey! Tengo una idea. ¿Por qué no te vienes a vivir con nosotros? Vas a estar divinamente. ¡Yupi! ¡Reyupi! ¡Requete, yupi! Ni hablar. Antes muerta que ser fija. ¡Cambio de familia! ¡Ah! ¡Tú te lo pierdes! Oh, es que no tienes una familia más divertida. Define divertida. No sé. Alocada, que se le vaya un poco la pinza. La pinza. La cabeza, la olla. ¡Menudo muermo estás hecho! ¿La niña quiere acción? Sí, quiero acción. Está bien. Te presentaré una familia trepidante. ¡Vamos, familia, que echan partido! ¡Vamos! ¡Vamos, Cristiano! ¡Vamos! ¡Vamos, imbécil! ¡Queréis parar el momento! ¡Cállate, no me quitan echando partido! ¡Vamos, queréis callaros! ¡Vamos! ¡Tenía que salir rojo! ¡Ra, ra, ra! ¡Marisa, cállate! ¡Deja de comer! ¡Deja de comer! ¡Que
efecto que tiene cada vez que coge el balón. ¡Vamos, Cristiano! ¡Sí, señor! Eso tiene que ser la antena, ¿eh? Eso no falta. ¡Gol! 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 Chatea con María porque ya no sabes que es tipo de la tele. ¡Calla! Eso no se te ocurre. Como no dejes el maldito móvil, te voy a dar con la zapatilla. ¡Ya vale de gritar, ¿no? ¿Cómo? ¡Que estáis como regaderas! ¿Dónde has salido? ¡Da igual! ¡No os podéis tranquilizar! No. Imposible, no lo intentes. La bruja del mal nos quitó la calma. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ese regate! ¡Ese sí! ¡Qué bonito! ¡A ver, vamos! ¡Que te mueres! ¡Sí, coño! Sí, ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Mirao! Una cosa te voy a decir. ¡Menuda mierda de familias! ¡Niña, esa boca! ¡Es que no quieres una familia más normal! ¡Define normal! Pues no sé. ¡Normal! ¡Que no les falte nada! ¡Normal! ¿Como la tuya? ¡Sí, como la mía! ¡Ajá! ¡No! ¡Como la mía no! Bueno, sí, como la mía, pero sin ser la mía. ¿Entonces hacemos cambio de familia? Sí, además, yo soy del Barça. ¡Cambio de familia! ¡Oh! ¿Entonces quieres una familia como la tuya? Yo no he dicho eso. ¡Sí lo has dicho! ¡No lo he dicho! Sí. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver qué estará haciendo en estos momentos tu familia. ¿Qué? ¡Lucía! ¡Abre la puerta! ¡Ahora no, papá! ¡Estoy con el ordenador! Tu madre y yo estamos muy preocupados. ¡Me da igual! ¡Llevas todo el día encerrada en tu habitación! ¡No voy a salir! ¡Quiero que vuelva Doro! ¡Lucía, cariño! ¡Todos queremos que vuelva Doro! ¡Pero por favor, abre la puerta! ¡No! ¿Qué haces ahí? Le va a quitar la alegría a tu hermana. ¡No! Pensaba que tu familia no te importaba. ¡Eh, tú, bruja piruja! ¿Me hablas a mí? Sí, a ti. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mi familia? ¡Deja de hacer el mal! No tengo otro remedio. ¿Por qué? Porque yo nací así. Me alimento de lo que vosotros no sabéis valorar. Me llevo corazones, valentía, humildad. Si de verdad supieses lo que tenéis, no lo perderíais. Los humanos sois muy tontos y os dejáis convencer muy fácilmente. Lo tengo muy fácil. Mírate, tú misma eres capaz de destrozar a tu propia familia sin que yo haga nada. Míralos, están tristes porque te han perdido. Ya casi han perdido la alegría. Solo tengo que desear un poquito de su alegría para poder tenerla yo. No voy a dejar así como así que destroces mi familia. ¡Mamá, papá, ya he vuelto! ¡Estoy en casa! ¡No, Loti, cariño! ¿Dónde estaban? ¡Hija mía! En el sótano. ¿Qué? Bueno, da igual. ¡Doro! ¡Enana! Prometo que no voy a volver a hacerlo rabiar. Pero... ¡Oh! ¿Qué puedes irte? Da igual, ¿echamos una partida? Vale, pero no me hagas rabiar. Ah, tranquila. ¡Portaos bien! ¡Sí, mamá! ¡Sí, papá! Por cierto, el libro me ha encantado. Me encanta que los planes salgan bien. O mal, ¿qué más da?